Estaba pendiente. Y dije, no, eso no Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Cuerpo Vital. Qué rico que nos acompañen todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía por aquí por el Canal 14, que es televisión para todos. Me encanta que llegue ese momento, 11 en punto de la mañana, para compartir una hora completa de un excelente programa y en vivo y en directo, para que ustedes puedan participar a través de nuestra línea telefónica 664-9880. De esa forma nos comunicamos cuando estamos aquí al aire, los martes y los jueves, a través de esa línea. Nos encanta de verdad escucharlos a ustedes, escuchar sus preguntas, una buena oportunidad que le brinda nuestro programa de que pueda tener contacto directo con los especialistas. 664-9880. Cuando estamos fuera del aire, pero también se quieren contactar con nosotros, me pueden escribir a mi correo electrónico liliana.piedraita@canal14.tv. Sugerirnos temas, adquirir mayor información sobre los invitados, digamos, saludarnos, por allí también tenemos ese contacto, liliana.piedraita@canal14.tv. Un saludo muy especial para todas aquellas personas que en este momento nos están viendo por www.canal14.com.co. Muchas son las personas que nos ven a través de la señal en vivo de nuestra página continuamente. Todo el tiempo está la programación allí, en vivo, en señal online. Ustedes ahí ingresan a nuestra página y la ven, señal en vivo, y pueden ver toda la buena programación del Canal 14. Y saludamos a quienes nos ven desde sus celulares por la aplicación eurolatintv.tv. Hoy en Cuerpo Vital vamos a hablar de cómo lograr un sistema digestivo sano. Me encanta el tema, muy buena información el día de hoy. Ustedes si tienen inquietudes ya saben que la línea está disponible 664-9880. Saludo inmediatamente a mi invitado del día de hoy, es el doctor Harold Padilla, él es cirujano endoscopista de salud digestiva. Doctor, qué placer tenerlo aquí en nuestro programa nuevamente, bienvenido. No, muchas gracias Liliana por estar aquí con ustedes. Este es un programa excelente, me gusta mucho participar y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor, a usted por aceptar esa invitación. Hoy hay excelente información y les cuento un poco, digamos, si quiero que le contemos un poco a nuestros televidentes. Hoy nuestro tema es cómo lograr un sistema digestivo sano, doctor, pero quiero que los televidentes se enteren también que es que usted tiene un libro, en este momento está digital, que se llama Lograr un sistema digestivo sano, un manual paso a paso para mejorar la digestión. Maravilloso libro, doctor, pues felicitaciones. Y ya está, digamos, la gente lo puede acceder a él a través de online, digamos. Sí, a través de online, a través de Amazon, el buscador. Uno pone lograr un sistema digestivo sano o sistema digestivo, o poner mi nombre, Harold Padilla, y ahí le sale. Y es fácil de, pues, se adquiere, muy fácil. El libro lo publicamos recién, el mes pasado, y ha estado bien. Qué bueno. Doctor, porque sabemos que el trabajo para lograr este libro lleva años, sí, ¿no? Sí, claro, eso ha sido pues la experiencia de todo, como se comenta en el libro, ha sido un trabajo de como en el año más o menos hace como unos 10, 12 años, vimos que muchos pacientes no se mejoraban con lo tradicional, ¿sí? Que iban al consultorio y uno tenía que... Y venían con su tratamiento pues convencional de omeprazol o para una gastritis, por ejemplo, y que entonces no mejoraban y se le ponía un tratamiento con un omeprazol diferente y sin embargo seguían igual o en peores condiciones. Entonces fue ahí como empezó la búsqueda de otras alternativas de manejo para que el paciente o la persona que acudía al consultorio mejorara. Y fue el estudio pues, básico, que son los resúmenes que están en el libro de cómo aplicar la nutrición, de cómo tener higiene intestinal, cómo utilizar los productos herbales, cómo utilizar los suelos de nutrición celular, cómo utilizar las pirámides de alimentación saludable, las pirámides antiinflamatorias, muchas cosas para bajar de peso, para hacer dietas saludables, cómo... mejorar, digamos, enfermedades digestivas con productos dietarios, herbales, o cómo ayudar en el tratamiento de las enfermedades asociadas con los problemas digestivos, como la hipertensión, la diabetes, sí, los problemas de migraña, cómo ayudar, por ejemplo, en un trastorno inflamatorio del colon, una colitis ulcerativa, cómo ayudar a todos esos pacientes, tanto con la medicina convencional como con tratamientos alternativos y herbales que cada vez se posicionan más y que cada vez son más útiles, ¿sí? Porque pues, para usted tener una vida saludable digestiva,
no solamente necesita una pasta, sino que necesita comer bien, alimentarse bien, hacer ejercicio, hacer técnicas de bajar el estrés, por ejemplo, aprender algo de meditación o aprender a relajarse o aprender a estirarse, ¿ya? Entonces es todo una, es un compendio de cosas, no es una sola, no es un, tomarse una pasta y ya, sino es cambiar su estilo de vida, alimentarse bien, tomar agua, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es toda una interacción y eso es lo que está básicamente en el libro de una manera, pues, resumida, porque pretende es como dar unos tips o unos trucos precisos de lo que hay que hacer, ¿no? A lo largo de todos estos 15 años que ya vengo trasegando, pues, con otros tipos de tratamiento al convencional, pues, hemos ido aprendiendo poco a poco, por ejemplo, como una gastritis con metaplasia intestinal, usted le da antioxidantes y puede ayudar a mejorarla, ¿sí? Como, por ejemplo, un pólipo, no solamente sacar el pólipo en la colono, ¿sí? Que es, muy es lo más importante para la prevención, sino cómo mejorar su alimentación, qué nutrientes dar para que se suba la concentración en el cuerpo y se evite todos esos cambios que pueden ser, digamos, premalignos, ¿ya? Entonces, cada vez es más amplio, cada vez hay más investigación acerca de eso y cada vez, pues, este es como el primer paso, la sacada de este manual, ¿sí? Pero, pues, sabemos que tenemos que cada vez ir más a la parte preventiva, porque si usted mejora la parte preventiva, pues, es más difícil curar a una persona que prevenir la enfermedad. Claro. Entonces, todo está basado en prevenir, porque el sistema digestivo es nuestra conexión directa con todo el entorno. Es como nos conectamos. Si usted mejora el sistema digestivo, posiblemente va a mejorar pues, toda su vida, ¿sí? Es la base principal, el sistema digestivo. Prevenir, ¿ya? Claro, la prevención además que nos encanta muchísimo, prevenir siempre va a ser muchísimo mejor, se va a evitar molestias, se va a evitar enfermedades, todo eso que nos está diciendo el doctor y digamos un poco lo que vamos a hablar el día de hoy, está entonces al acceso de todas las personas en Amazon, en un libro, lograr un sistema digestivo sano, un manual paso a paso para mejorar la digestión. Hace un mes está publicado para que todas las personas entren a Amazon, lo ponen el nombre y está en un lenguaje, digamos, sí, claro. Es muy, sí, claro, está... pues se piensa es para el público en general, ¿sí? Para que cualquier persona, por ejemplo, cómo hacer una granola, bueno, aquí también se hace programa, pero ahí es una granola muy fácil de hacer, cómo, por ejemplo, hacer un jugo para disminuir la grasa en el abdomen, por ejemplo, a base de manzana, por ejemplo, ¿sí? Cómo utilizar, por ejemplo, la nutrigenómica, que es la utilización de frutas y verduras juntas para mejorar ciertos sistemas digestivos, para mejorar, por ejemplo, gastritis, para ayudar en problemas de inflamación, ¿sí? Como en un plato, cuando usted almuerza o come, cómo utilizar, por ejemplo, verduras, proteínas, carbohidratos, cómo mezclar eso, ¿sí? Entonces, es la idea del manual es sencilla, pero para prevenir y estar saludable. Qué bueno, qué buen manual definitivamente, qué buen libro y buenos consejos vamos a recibir en ese libro y por supuesto también el día de hoy. Doctor, permítame, voy a saludar a Marta Lucía, quien nos llama a través del 664-9880. Marta Lucía, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias a Dios. Me alegra escucharte muy bien, Marta Lucía, contentos de escucharte, bienvenida. Ay, gracias a Dios, porque yo no pierdo ni los martes ni los jueves, bueno. Este programa. ¡Qué bueno! Me alegra muchísimo. Me fascina porque a uno le interesa mucho saber de tantas enfermedades que uno sufre. Es cierto, y la facilidad para llamar aquí. Cuéntanos, Marta Lucía. Le quiero preguntar al doctor que yo tengo una gastritis diagnosticada hace muchos años, muchos. Llevo más de 20 años tomando omeprazol. Me han hecho 5 endoscopias, entonces me sale gastritis crónica con helicobacter y un poco, la última que me hicieron hace 2 años dice un poco eruptiva. Y lo único que me mandan es omeprazol, ranitidina, ISU, deli. Un médico me dijo esta semana que eso tanto omeprazol podía dar cáncer. Entonces, me da temor porque yo últimamente estoy mala de la gastritis.
Me dicen que la gastritis pues, fue un desespero, una fatiga, una agonía, un desespero horrible en el estómago. ¿Cómo? Y es como que no comiera, un desespero horrible. Claro. Entonces quiero preguntarle al doctor, ¿cómo puedo, con qué la puedo tratar? Si tengo que tomarme ese omeprazol y esa ranitidina para poder controlarme un poquito. Claro. Marta Lucía, gracias. Gracias por participar en nuestro programa. Gracias por esa fidelidad, porque sabemos que siempre estás allí pendiente los martes y los jueves a las 11 de la mañana. Pues imagínese, doctor, 20 años con una gastritis y no hay, digamos, una solución, sino tome pastas, tome pastas, tome pastas. Lo que yo le decía, eso me pasó a mí todo el tiempo. Llegaba un paciente como la señora Marta Lucía y yo no sabía qué hacer. Entonces, bueno, en el caso de ella, nosotros, primero, la pregunta, que el omeprazol, si a largo plazo, lo que ella preguntó, ¿no? Si a largo plazo, sí, se han encontrado que el omeprazol tomado muchos años puede tener, sobre todo, trastornos de osteoporosis, aumenta el riesgo de enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Para cáncer no hay tanto, digamos, tanta correlación. Y el hecho es porque disminuye la absorción de los nutrientes, porque el omeprazol o los omeprazoles bloquean el ácido. Entonces, si usted bloquea el ácido, no actúa bien el sistema digestivo, entonces no va a poder absorber, por ejemplo, magnesio, calcio, ¿sí? Porque siempre está bloqueado el ácido. Entonces, por ejemplo, en este caso, la señora Marta tiene que estar tomando el omeprazol porque si no lo toma, entonces se le sube el ácido, ¿sí? Y lo deja de tomar, entonces eso hace un fenómeno de rebote y entonces tiene que volverlo a tomar. Entonces está en un círculo vicioso. Ella debe, sobre todo si tiene una gastritis crónica, debe salir del círculo vicioso, ¿no? Entonces nosotros utilizamos ahí unas enzimas con prebiótico porque la flora intestinal se disminuye con tomando tanto antiácido, el omeprazol, pues. Entonces hay que utilizar enzimas con prebiótico, le puede servir la nutrición celular y la nutrición intravenosa para ponerle los nutrientes que seguramente se han disminuido y poco a poco irle disminuyendo el omeprazol, ¿sí? Es importante en el caso de ella determinar si tiene aún la bacteria, el Helicobacter, sobre todo porque la bacteria se quiere es por el agua, ¿sí? Pues tiene que mirar muy bien el agua que está consumiendo, limpiar muy bien la fruta y las verduras. Si tiene Helicobacter, pues hacer un tratamiento especial con ciertos antibióticos, pues ahí hay que hacer ciertos antibióticos, porque usualmente el antibiótico que mandan en Colombia hay mucha resistencia, entonces hay que tener un antibiótico especial si es que tuviese la bacteria, ¿entiendes? Por eso hay que mirar la última endoscopia, hace cuánto se le hizo. Pero en el caso, y también en el caso de ella hay que mirar si tiene una enfermedad asociada, por ejemplo, si tiene cálculos en la vesícula, mirar si tiene ecografía reciente o si fue operada la vesícula o si tiene un trastorno de colon irritable asociado. Hay que revisarla bien. Pero en el caso que de ella, yo mejoraría también la alimentación. Hay que mirar cómo se está alimentando, cómo está su nivel de estrés, utilizar, por ejemplo, las enzimas con prebiótico que utilizamos mucho. Puede utilizar ciertos prebióticos para mejorar la inflamación del estómago, utilizar nutrición intravenosa en el caso de ella y mirar si tiene otras patologías asociadas. Pero lo importante, digamos, para Marta Lucía es que si hay forma, digamos, de trabajar y de curar esa gastritis para que, como lo ha dicho el doctor, paulatinamente se pueda ir disminuyendo ese medicamento que a largo plazo con su consumo sí puede, digamos, generar algunas consecuencias. Doctor y televidentes, voy a hacer pausa para comerciales. Nuestro tema, ¿cómo lograr un sistema digestivo sano? Muchos consejos nos va a dar el día de hoy nuestro invitado, el doctor Harold Padilla. Ya regresamos. Calima Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial. El centro para toda la familia. Calima Centro Comercial. Calima.
En la 14, las deliciosas arepas Doña Paisa, exquisitos y nutritivos desayunos con arepas Doña Paisa, y son rellenas de queso con sal, integral, extra delgada, para la lonchera y muchas variedades para toda ocasión. Son arepas bien hechas y auténticamente paisas, deliciosas. Y no nos confunda, somos Arepas Doña Paisa. ¿Arepas qué? Arepas Doña Paisa. Ay, Fina, te necesito. Me sorprendiste en clase de pintura. Mira, pancakes al óleo. Viene mi mamá a conocer el apartamento. ¡Fabuloso! Vamos a necesitar un toque extra de amor. Madre, no hay sino una. Eso así. Ponle más que el amor es generoso. Y no lo sabías, pero tu mamá no viene sola. Na, na, na. Eso es amor. Una madre consentida y unas hijas felices. Esparce amor. Cocina con la Fina. Sabores únicos con un toque de burbujas. H2O, te hace bien. Nada como la leche para alimentar tu crecimiento. Nada como el nuevo gel de baño Lactovit para alimentar tu piel. Con las vitaminas y las proteínas de la leche que nutren e hidratan tu piel. Lactovit, alimenta tu piel. Y después de la ducha, más alimento para tu piel. Nuevo Lactovit leche corporal con Lactonutrium. ¿Usted dona sangre? Sinceramente no, me marea muchísimo ver la sangre. No tengo tiempo, eso se demora mucho. No sé dónde donar. No, nunca se me ha ocurrido. Para de dar excusas, comparte lo que llevas dentro. Dona sangre, dona plaquetas. Hemocentro Cruz Roja Valle, www.donosangre.org.co. ¡Yupi! La energía es diversión. Recárgate con leche condensada del tubito y métete al juego. Béisbol, la marca que cuida tu hogar, presenta su nueva imagen con mucho corazón. Y te trae una mega promoción millonaria que pondrá tu corazón a millón. Con sorteos de apartamentos, carros, electrodomésticos y millones en premios. Compra 4 productos, regístralos en béisbol.com.co y listo, empieza a ganar. Béisbol luce tu casa. Autoriza Coljuegos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en vivo y en directo. Nuestra línea telefónica está disponible, 664-9880. Hoy conversando con el doctor Harold Padilla, él es cirujano endoscopista. Hoy hablando de cómo lograr un sistema digestivo sano. Les recordamos a nuestros televidentes que ya, digamos, en Amazon está el libro Lograr un sistema digestivo sano, un manual paso a paso para mejorar la digestión. Es un libro del doctor Harold Padilla que está disponible en forma digital. Muy pronto también, me imagino que en físico, ¿no, doctor? Sí, claro, vamos a ver cómo va todo. Claro que sí, yo sé que este libro va a gustar muchísimo. Hace un mes ya está publicado, buenas ventas, y seguirán estas ventas y estas compras, digamos, a nivel digital. Al doctor lo encuentran en Salud Digestiva, en la calle Quinta B, número 4216, 553-2881 y 320-672-7379. 320-672-7379. Doctor, usted alcanzó a decirnos, digamos, en el primer bloque, lo importante de la digestión. O sea, digamos que es que está relacionado con todo y tener una digestión sana casi que garantiza una buena salud. Sí, tener una digestión sana garantiza una buena salud, porque tener una digestión sana implica tener una vida saludable. Entonces, se han hecho estudios donde han demostrado que las personas que tienen una digestión sana les va mejor en la vida, tienen mejores relaciones con su familia, tienen mejores relaciones con el entorno, están más tranquilas, ¿sí? Lucen más relajadas, tienen más éxito, por decirlo así, ¿sí? Entonces, la digestión es fundamental y hay que luchar por tener una digestión sana, ¿no? Claro, y uno cuando, doctor, digamos, dice, ¿cuándo está sano? O sea, ¿cómo debería ser? Bueno, que lo que uno coma sea bien digerido y sea bien absorbido y que eso se manifieste también en su energía y se manifieste en que, por ejemplo, lo que come haga también deposición diariamente, ¿sí? Que no tenga los síntomas pues, de llenura, gases, flatulencia, ¿sí?
y que pues que no le den pues los síntomas de dolor, sí, que esté, que lo que uno coma sea bien absorbido y le dé la energía para lograr su objetivo, para estar bien su trabajo, para lograr bien su deporte, para todas sus funciones. Ustedes van a ir viendo, digamos, unas diapositivas donde van a ver consejos, buenos consejos para lograr un sistema digestivo sano. Doctor, tenemos otra pregunta de Odilia, una televidente, y justamente sigue siendo gastritis esta pregunta. Su hija de 33 años tiene una gastritis, digamos que ya diagnosticada, pero el dolor abdominal es impresionante, vomita, baja de peso constantemente. Entonces ella pregunta, ¿qué se puede hacer? Y aquí... imagínese, ya dos preguntas con gastritis. La gastritis está sí, es muy atacando. Frecuente, es muy frecuente. Pues se asocia mucho en nuestro medio con el Helicobacter. Hay que siempre descartar eso y siempre hacer un tratamiento, digamos, que sirva, ¿no? Porque a veces los medicamentos no están cubriendo porque hay alguna resistencia y tiene menos de un 70% de efectividad. Entonces, no sea un medicamento que muchas veces no sirve. En el caso de ella, pues hay que, como te digo, tiene 30 años, hay que mirar si tiene otras causas, ¿no? Porque a veces se dice que es gastritis y a veces, por ejemplo, un cálculo en la vesícula, ¿me entiendes? Hay que mirarla. Síntomas parecidos. Son síntomas que simulan, ¿sí? Y pues tiene también que mirar su forma de cómo está viviendo, su comida, como sus hábitos de vida, ¿sí? Y mirar si hay otros trastornos también asociados en el colon, por ejemplo, aunque está joven, ¿no? Tiene 30 años, pero hay que mirar cómo, si está haciendo ejercicio, si es sedentaria o no, ¿sí? Si está muy estresada por el trabajo, porque eso se relaciona a todo, ¿ya? Entonces, hacerle, como te digo, exámenes y revisarla, pues mirar a ver qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está pasando? Claro, porque quedarse con esa gastritis simplemente, digamos, con medicamentos, no, hay que buscar qué es lo que está pasando, qué lo está desencadenando. Le reitero para nuestros televidentes, entonces la dirección del doctor, calle Quinta B, Salud Digestiva, calle Quinta B, número 4216-553-2881, 553-2881. Más adelante también doy el celular. Yo quiero, doctor, un poco... que la gente entienda entonces la digestión en sí, ¿cómo se da? Bueno, la digestión consiste en lo que uno come, cómo se digiere y cómo es eliminado, ¿sí? Entonces el proceso digestivo comienza con la ingestión, donde uno tiene que masticar al principio, uno debe masticar, por ejemplo, para comer tiene que comer relajado, comer entre 15 y 20 minutos, ¿sí? Uh-huh. No, pues, como ahora que uno ve, la gente como está parado en la calle, ¿sí? No, tiene que comer, sentarse a comer sin televisión, sin nada, sino sentarse a comer 15, 20 minutos, un ambiente tranquilo, ¿sí? Masticar muy bien los alimentos. Esa es la digestión, digamos, mecánica, uh-huh. que empieza con la masticación de los alimentos. Se estimula las glándulas salivares que ayudan a empezar a absorber, a digerir ciertos nutrientes, ¿sí? Llega al estómago, donde vienen unas enzimas, pepsina y también el ácido clorhídrico, y lo que se come empieza a mezclarse, ¿ya? Depende de qué usted coma, pues depende el paso del estómago al intestino, al duodeno o al intestino delgado, lo que se llama el quimo. Entonces, por ejemplo, se come una fruta, la fruta pasa rápidamente. Tiene que ser bien masticada, uh-huh. ¿sí? Porque si usted come una fruta entera, entonces no corta las partículas de celulosa, entonces puede tener una que no le caiga bien. El alimento tiene que estar, el primer punto es de que el alimento tiene que estar bien triturado para que la digestión sea más fácil. Uh-huh. Si usted comió rápido, pues no lo trituró, lo pasó entero. Entonces la digestión va a tener ya un problema, ¿sí? Entonces llega al estómago, se forma el quimo y de ahí pasa al duodeno. En el duodeno recibe tanto la secreción biliar como las secreciones del páncreas, ¿sí? Para lograr, por ejemplo, las sales biliares logran la absorción de las grasas y las secreciones pancreáticas logran la absorción de los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Todo eso se acumula, se junta ahí y pasa al intestino delgado.
del intestino delgado, que es un, mide 5 a 7 metros, es bien largo el sistema de absorción, puede demorarse, digamos, el quimo puede demorarse 6, 8 horas ahí, y es donde empieza la absorción de todo, la absorción de todos los nutrientes, de las vitaminas liposolubles, por ejemplo, la A, la D, la K, la E, o también de las vitaminas hidrosolubles, también de los oligoelementos, ¿sí? Y una vez llegado al colon, es donde empieza en el colon derecho la absorción también de ciertos nutrientes, de B12, por ejemplo, y el colon lo que hace es como una esponja, él quita el agua y ya las sustancias de desechos van a ser acumuladas en el colon izquierdo para después ser excretadas o eliminadas, ¿ya? En general, el proceso de lo que uno come hasta que es eliminado dura más o menos entre 24 a entre 1 y 3 días, más o menos, ¿ya? Depende de qué tanto o qué tipo de alimentación uno tuvo. Por ejemplo, si comió una comida, digamos, muy pesada, con mucha grasa, mucho frito, por ejemplo, entonces esa comida va a demorarse más en digerir en el estómago. Claro. El estómago no le va a pasar, por ejemplo, como un pollo asadito o un pescado que le pasa en 4 horas, sino que está a demorar 6 horas, 8 horas, claro, en el estómago, mientras el estómago lo digiere, y si lo comió, pues, sin masticarlo, pues se le va a demorar más. Entonces la persona va a estar llena, le va a dar gases, y la absorción que empieza a haber en el intestino delgado va a estar más lenta. Y la comida va a llegar al colon y también va a hacer que el colon pues no lo pueda absorber más fácil. Entonces el colon se va a absorber y es el famoso colon irritable. ¿Ya? ¿Sí? Claro, y doctor, y me imagino que ese tiempo, además que se demora mucho más tiempo, yo no sé, usted me dice si esto es cierto, casi que literalmente la comida se empieza a dañar más de la cuenta. Se podría, digamos, en el colon izquierdo, el sistema de desecho podría demorarse más ahí, y entonces la materia fecal al quedar ahí, pues el colon va a absorber. Y entonces las sustancias tóxicas también pueden absorberse, entonces le puede dar al paciente cefalea, o le puede dar dolor de cabeza, o le puede dar inflamación. ¿Sí? Y viene de ahí, doctor. Y viene de ahí, correcto. Imagínese, de una mala digestión. Buen tema el día de hoy en nuestro programa, cómo lograr un sistema digestivo sano. Ya les vamos a dar después de la pausa unos consejos en sí, o sea, cómo, digamos, unos consejos de alimentación y por supuesto también de hábitos saludables en el ejercicio y en la relajación. Doctor, debo hacer pausa para comerciales, pero antes quiero que ustedes vean la siguiente nota, que es sobre inmunoncología. Podría decir que es una esperanza de vida para aquellos pacientes que tienen cáncer. Por primera vez en Colombia, la doctora Ana Aranz llega proveniente de Barcelona, España, para contarle a toda la población sobre la inmunoncología y sus alcances en la mejoría de los pacientes con diferentes tipos de cáncer. La doctora Ana Aranz es especialista senior del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínic de Barcelona. Un diagnóstico de cáncer no es una buena noticia, pero sí que a lo largo de los años pues se han desarrollado nuevas estrategias de tratamiento, y se puede decir pues que el cáncer en muchos casos, no en todos, lo podemos convertir en una enfermedad crónica, y tenemos muchas estrategias para poder abordarlo: la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, las terapias dianas, y el último paradigma en el cambio del tratamiento del cáncer ha sido las inmunoterapias, la inmunoncología. Hace más de 100 años se conoce la inmunoterapia y la inmunoncología como tratamiento para el cáncer. Sin embargo, el conocimiento de los especialistas sobre la biología del tumor y de cómo él interacciona con el sistema inmune ha sido más tardío. Se han necesitado más años de investigación, y este conocimiento ha dado lugar a la aparición de nuevas estrategias de tratamiento que modulan la respuesta inmune. Esto es la inmunoncología. Aprovechar los propios recursos que tiene el sistema inmune, los recursos naturales de nuestro propio cuerpo, para luchar contra el tumor. Nuestro sistema inmune tiene la capacidad, por ejemplo, de luchar contra infecciones, pero también tiene la capacidad de luchar y de destruir tumores. Lo que pasa es que el tumor se las puede ingeniar, las sabe ingeniar, para camuflarse del sistema inmune
y que el sistema inmune no lo pueda reconocer, o el tumor puede producir sustancias y moléculas que bloqueen el funcionamiento del sistema inmune. Hay dos planes dentro de la inmuno-oncología, dos estrategias para luchar contra la enfermedad. El primero es saber que el sistema inmune ha intentado responder, ha buscado una destrucción del tumor, pero este, el tumor, ha conseguido engañar al sistema inmune. Y las nuevas inmunoterapias lo que pueden hacer es liberar ese freno que no lo deja funcionar adecuadamente y así luchar para destruir el tumor. Y hay otras estrategias de inmuno-oncología que lo que hacen es activar al sistema inmune, que está como dormido, podemos decir así, para que luche contra el tumor. La inmuno-oncología ha demostrado excelentes resultados. Los primeros datos en mejoría en supervivencia a los agentes inmuno-oncológicos los primeros estudios se realizaron en melanoma, que ha sido como la cabecilla en este tipo de tumores. En melanoma se ha demostrado con los anticuerpos inmunomoduladores anti-CTLA-4 que podemos mejorar la supervivencia de estos pacientes y además conseguir respuestas, disminución del volumen tumoral y que se mantenga a lo largo del tiempo. Con ello se ha abierto una brecha de investigación muy importante que ha dado lugar al descubrimiento de otras moléculas que también están implicadas en bloquear esta respuesta inmune del organismo. Buenas noticias de salud. Patojito, productos con toda una tradición en limpieza, ropa blanca, ropa y prendas de color, cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo. Las noticias más importantes de nuestro medio ambiente, todo lo relacionado con el cuidado de los recursos naturales y las personas que se preocupan por nuestro ecosistema, tienen un espacio en este programa. El Medio Ambiente Mundial, los lunes por el Canal 14, Televisión para Todos. Manuelita Light, mezcla de azúcar y extracto de stevia. Con 50% menos calorías, manteniendo el mismo sabor de siempre. Para quienes deciden tener un nuevo estilo de vida sin dejar el dulce sabor del azúcar. Manuelita, cultivamos cosas buenas. ¿Te parecen lindos? Pues no lo son. Son criaturas que dañan tus dientes. Combátelos con Orbit, la goma de mascar sin azúcar que los aleja de tu boca después de comer o beber. Orbit, cuida tu boca. Gustosita se preocupa por tus hijos. Por eso ha desarrollado algo que te sorprenderá. ¡Deli! ¡Nueva Gustosita Mesa! Con 40% menos grasa. Con 5 vitaminas. Ahora Gustosita llega a la mesa, suavecita y deliciosa. Gustosita Mesa con 40% menos grasa y 5 vitaminas. Deliciosa y su precio te encantará. Pestañas de impacto, más volumen, más intensas, más extremas. Colosal Go Extreme de Maybelline New York. Cepillo colosal y fórmula con colágeno para 16 veces más volumen y sin grumos. Luce la mirada más extrema. Colosal Go Extreme de Maybelline New York. La marca de maquillaje número uno en el mundo. Hay una colosal para cada mirada. ¡Descúbrelas! En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio. Es fidelidad con sus proveedores. Es calidad en sus productos. Es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. ¿Cómo lograr un sistema digestivo sano? Es nuestro tema del día de hoy en Cuerpo Vital, conversando con el doctor Harold Padilla, cirujano endoscopista de salud digestiva. 553-2881 es su teléfono fijo y 320-672-7379. Su celular, allí lo contactan cualquier inquietud. Ahorita, doctor, que veíamos antes de irnos a conversar en la nota sobre la inmuno-oncología y sobre la importancia del sistema inmune, usted me decía, es que, digamos, la digestión
de una relación directa con el sistema inmune. Sí, por ejemplo, el intestino delgado, donde se absorbe, como decíamos ahora, la mayoría de los nutrientes, tiene un factor, juega un papel primordial en el sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, si usted tiene un sistema, un intestino permeable, es decir, que no esté fuerte y entonces le puedan penetrar las bacterias y las toxinas, le va a alterar la inmunidad. Por el contrario, si lo tiene fuerte, saludable, está con las bacterias, que es el uso de los probióticos y los prebióticos, que estén bien, que la mucosa absorba bien, no deje penetrar las bacterias, los virus o los hongos, entonces va a estar sano y va a modular bien su sistema inmunológico, ¿ya? Claro, no, y doctor, lo importante, digamos, eso es lo que nos decía justo en la nota, un buen sistema inmune y un sistema inmunológico fortalecido cura, o sea, sana a la persona, pues es que obviamente le pueden venir a atacar diferentes enfermedades, incluso el cáncer, pero está listo para atacar o para defenderse. Doctor Carmenza, una televidente, nos dio una pregunta bien interesante y es, hace 9 años le intentaron hacer una colonoscopia, no se pudo. Hace un mes le volvieron a intentar hacer la colonoscopia, no se pudo porque siente muchísimo dolor, pero sí le alcanzan a decir que tiene divertículo. O sea, ella pregunta, ¿hay otro examen, hay otra forma que hago? Bueno, si no se ha podido hacer el examen, posiblemente tenga un colon muy angulado, ¿sí? Esta otra manera de hacer el examen es una colon por enema con doble contraste, donde va a ver pues el resto del colon que no se pudo examinar. La otra opción es hacerla con anestesiólogo, con anestesia general, pues si es necesario hacer toda la colonoscopia, ¿sí? Pero la opción sería o un colon por enema para mirar el resto del colon o intentar la endoscopia, la colonoscopia con anestesia general. Pero si ha tenido mucho pues dolor o tiene mucha angulación. Claro, pero sí hay que hacerla, digamos es... Sí, pero yo pasaría a primer paso, colon por enema con doble contraste. ¿Qué es cómo, doctor? Colon por enema con doble contraste es una radiografía. Ah, ya. Es una radiografía, pues que no tiene problema de dolor ni nada. Es un examen, digamos, más conservador, no es invasivo como podría ser una colon. Como sería una colonoscopia. O sea, Carmenza, sí está, digamos, esta alternativa para ti. Ojo, pues, que van a empezar los consejos, doctor, porque yo quiero sí que nuestros consejos para nuestros televidentes, digamos, lograr un sistema digestivo sano, los primeros consejos es consumir alimentos enteros. ¿Esto qué significa? Pues consumir, digamos, alimentos enteros es, por ejemplo, consumir bien el arroz, consumir bien la avena, digamos, en hojuelas, consumir la quinoa, porque los alimentos, eso se refiere, por ejemplo, alimentos refinados es consumir ya algo que viene partido y lo está cocido y entonces se come, ¿ya? Por ejemplo, no quiero poner el nombre, pero por ejemplo, unos cornflakes, viene ya es una harina refinada. Uh-huh. ¿Sí? Y digamos que entonces enteros vendría siendo como el integral. El integral, uh-huh. Correcto. ¿Sí? Aquel arroz integral, avena, también harina. Sí, avena, pero en hojuelas, ¿sí? Uh-huh. No ya cocida y refinada, ¿sí? Que los alimentos deben ser, digamos, al natural, por decir algo. Es más saludable y es más fácil de absorber por parte del organismo, del intestino delgado, sobre todo. Doctor, dentro de estos consejos que usted nos da, también dice escasa leche y gluten. Bueno, la leche, pues ahí, sobre todo si tiene un problema digestivo, ¿no? Uh-huh. Con el paso de los años de una persona, entonces la mayoría de las personas van desarrollando, digamos, una intolerancia a la lactosa, ¿sí? Uh-huh. La leche, digamos, es una fuente muy importante de calcio, por eso es que se recomienda siempre tomar, pero entonces uno puede utilizar fuentes de calcio a base de verduras, sobre todo las oscuras, ¿sí? Puede utilizar leche, por ejemplo, fermentada, lo que es yogur, también es una fuente muy importante de calcio, ¿ya? El gluten, pues son sobre todo personas que tengan diarrea, es que viene cada vez más, ¿no?
personas con diarrea crónica. Entonces, lo primero que uno hace es evite la leche y evite el gluten. El gluten es, por ejemplo, lo que viene del trigo, ¿ya? Entonces, evitar lo que son pizza, pastas, pero son para, digamos, pacientes que tengan intolerancia, por ejemplo, a, que tengan diarrea, por ejemplo, que comen el mismo van al baño, ¿sí? Sería para ese tipo de personas. Claro, y ya hay alternativas, definitivamente ahorita, doctor, que lo escucho, que habla de pastas, o sea, ya hay pastas que vienen sin gluten, como que hay opciones para que las personas que son, digamos, tienen esa alergia o esa intolerancia, puedan comer saludablemente. Siempre, doctor, digamos, entre los consejos va a estar el consumo de frutas y verduras. Sí, digamos, lo que se ha encontrado, la Organización Mundial de la Salud ha encontrado que para una vida saludable, para prevención de cáncer, para prevención de enfermedades inflamatorias, para prevención de todas las enfermedades inflamatorias, para prevención de obesidad, el primer consejo es consumir una abundante frutas y verduras. Imagínense. ¿Sí? ¿Cuáles? Pues, básicamente, en frutas, en Colombia tenemos una gran variedad, consumir de los colores del arco iris, porque el color que le da la fruta, eso son los fitonutrientes, ¿sí? Por ejemplo, el rojo, por ejemplo, el tomate tiene licopene, uh-huh. El amarillo por ejemplo, un chontaduro tiene betacaroteno, ¿sí? Entonces, cada color, por ejemplo, el brócoli tiene sulforanes y el sulfur es fundamental, es el principal que previene el cáncer a todo nivel. Entonces, se aconseja comer frutas y verduras, pero básicamente como de los colores del arco iris. Y eso está pues muy bien especificado en el manual, en el libro, ¿ya? ¿Qué? Porque le da los fitonutrientes. ¿Ya? Cada fitonutriente es cada color del alimento. Entonces, si usted lo consume, pues va a tener mejor sistema inmunológico, va a tener mejor digestión y le va a prevenir las enfermedades. Claro, siempre, digamos, uno ha escuchado, doctor, ¿no? Consumo de frutas y verduras. Pero usted nos lo habló desde el principio del programa, algo que se llama la nutrigenómica. Que sí, la nutrigenómica es la combinación. Uh-huh. Eso lo estamos utilizando hace como un año, básicamente, porque se ha encontrado que pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, una esclerosis lateral amiotrófica, pacientes con trastornos degenerativos del sistema nervioso central, el cambiar la dieta a frutas y verduras y utilizar, digamos, combinaciones, ha mejorado mucho a esos pacientes porque le han disminuido la inflamación y le han mejorado el sistema inmunológico. Uh-huh. O sea, que hay forma, entonces, saludablemente de combinar frutas y verduras. Sí, claro. Para la salud, digamos, del paciente y para mejorar la digestión. También, doctor, usted dice algo de los suplementos nutricionales. ¿Esto qué es? Bueno, los suplementos nutricionales herbales es algo que desarrollamos hace años con la Escuela de Medicina Corpa y el laboratorio La Farbe, en donde hemos utilizado cierta mezcla de productos herbales que básicamente son prebióticos. Prebióticos es las bacterias buenas. El prebiótico es el alimento para las bacterias buenas del intestino. Entonces, estos productos herbales, por ejemplo, hay para estómago, para gastritis, allá lo tenemos, se llama Gastricosat. Entonces, combina, por ejemplo, verbena litoralis, combina aloe vera, combina caléndula. Entonces, esa combinación hace que cada una con su efecto se potencialice. Por ejemplo, la verbena es antibacteriana, entonces mejora, digamos, ataca, evita que las bacterias actúen. Entonces, uno combina el medicamento y tiene un efecto sinérgico, es que mejora la inflamación, mejora el producto antibacteriano, mejora los gases, ¿sí? Entonces, esa es la acción de varios productos que hemos desarrollado a lo largo de estos últimos 10, 15 años. Con eso que nos está diciendo también, introduzco, digamos, este tema de lo importante para lograr un sistema digestivo sano, es la desintoxicación. Sí, claro. Por ejemplo, si una persona tóxica es, por ejemplo, una persona que llega y le duele todo, sí, que ha comido mucho, que no se mueve, que no hace ejercicio y que se siente como abotagada, ¿sí? Como, pues nada saludable. Entonces, esos pacientes, lo primero que hay que hacer es ponerlo en una dieta saludable, aumentar su consumo de frutas y verduras, evitar ciertas comidas, por ejemplo, de grasa,
¿sí? Y hay productos que pueden ayudar a desintoxicar, por ejemplo, ayudarle al hígado, coleréticos colagogas, ya lo tenemos, un drenador de hígado que ayuda a limpiar el hígado para que esas sales biliares salgan más fácil y salgan, se combinen más con la grasa más fácilmente y ayuden a limpiar, digamos, el hígado, ¿sí? Entonces, todo el proceso depende de cada persona, pero toda persona debe estar desintoxicada, porque ¿qué lo desintoxica? Tomar agua, si su mente está relajada y está tranquila y no está pensando en tanto problema, pues también se desintoxica, pero si está todo el tiempo pensando en su problema, pues está su sistema inmune, sus neurotransmisores. El intestino delgado contiene incluso más transmisores que el cerebro, ¿sí? Entonces, si usted está con todo el tiempo con estresado, altera el sistema suprarrenal, altera su sistema inmune en el intestino, y entonces hay una directa relación entre el cerebro y el intestino, ¿ya? Y entonces, pues no se va a sentir bien. Si está muy preocupado, los neurotransmisores están alterados y todo su sistema está alterado. Claro, es que definitivamente hay que limpiarse desde lo físico, pero también desde lo emocional, desintoxicarse, limpiarse para poder ahora sí que todos los nutrientes y, por supuesto, la alimentación, ahora sí fluyan y nutran, definitivamente. Hago nuevamente pausa para comerciales y retorno con más información en Cuerpo Vital. Calima Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial. El centro para toda la familia. Calima Centro Comercial. Calima. En la 14 los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes, 10% de descuento en medicamentos. La 14 siempre te da más. Vea usted, Speed Max tiene cafeína natural y tiene pulpa de fruta, extracto de té y de guaraná. Vea usted, Speed Max viene en lata y en botella. Vea usted, Speed Max solo vale 1,000 pesos. Ponte pilas y recarga tu vida. Nuevo Speed Max. ¡Yupi! La energía es diversión. Recárgate con leche condensada del tubito y métete al juego. Pelo delgado, ¿sientes poco pelo? Tras 17 años de investigación, L'Oréal París crea el Beef Fibrology con Filoxan, molécula patentada que penetra la fibra y la expande desde el interior. Lavada tras lavada, siente el efecto de hasta 4,000 pelos más. Mi pelo con más cuerpo, definición y frizz controlado. Nuevo el Beef Fibrology. De hoy viene este año con más fuerza para hacer siempre el espacio hecho para ti. Un médico de EMI como yo puede salvar muchas vidas. Ahora imagínate cuántas vidas pueden salvar los más de 1,000 médicos de EMI cada año. Cuando se trata de cuidarte, nunca será suficiente. Por eso tenemos más de 1,000 médicos listos para atenderte. EMI, 35 años de experiencia en atención médica a domicilio. Contigo cuando lo necesites. Vigilado Supersalud. Actuar a tiempo es la clave para evitar un daño irreversible. No se deje sorprender. Todos podemos sufrir un repentino ataque cerebrovascular. Reconocer los síntomas puede salvar vidas. Cara. La mitad de la cara está inmóvil o inexpresiva. Dificultad para sonreír. Brazo. Está sin fuerza o no se puede mantener en alto. Habla. Raro o con dificultad. Tiempo. Actúe. Llame de inmediato a la línea de urgencias de su ciudad. No se deje sorprender por un ACV. Campaña educativa de la Asociación Colombiana de Neurología. En el corazón del Valle, palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio. Es fidelidad con sus proveedores. Es calidad en sus productos. Es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más.
cómo lograr un sistema digestivo sano en nuestro tema, conversando con el doctor Harold Padilla, él es cirujano endoscopista. Salud Digestiva es el lugar donde lo encuentran, en la calle Quinta B, número 4216, 553-2881 o 320-672-7379. Cualquier inquietud, el doctor está dispuesto a atenderlos a todos ustedes, nuestros televidentes de Cuerpo Vital. Doctor, también, y lo hemos dicho durante el programa, es cambiar estilos de vida. Hacer ejercicio es fundamental, ¿no, doctor? Sí, hacer ejercicio es fundamental. Para la digestión. Sí, claro. Por ejemplo, uno terminar un almuerzo, una comida, y ir a caminar, ¿no?, ayuda a que el colon se mueva de nuevo, que la digestión pase la comida del estómago al duodeno, que facilite, es un facilitador. ¿Sí? El ejercicio entonces es fundamental y siempre va a ser un amigo de la salud del ser humano. Pero también, doctor, el dormir. Pero estamos hablando de dormir sin ansiedad. Sí, dormir es asumir 8 horas diarias, 6, 7, 8 horas diarias, eso es lo que se ha encontrado. No dormir sin ansiedad, no dormir ansioso, ¿sí? Por ejemplo, no comerse una comida, lo que hablábamos ahora, grande, 9, 10 de la noche, una cena muy grande, a las 12 se acuesta, y a las 3 de la mañana ese alimento, como hablábamos ahora, no ha pasado. Entonces le da un reflujo gastroesofágico, que es una de las causas más frecuentes, ¿no?, de no tener buenos hábitos alimenticios la persona. Claro, ¿sí? Uno debe comer entonces más bien, doctor, suave en sí, la por noche. La noche, sí, claro, para que el alimento pase, y no comer tan fuerte, ¿ya? Para que, pues, para las personas que tienen predisposición a reflujo, eso es lo primero que hay que hacer. Y después de comer, no acostarse inmediatamente. También, doctor, usted lo ha nombrado, digamos, evitar el estrés. Es que hay que manejar, digamos, estas emociones porque tienen relación directa con la digestión. Sí, el intestino está directamente, como hablábamos ahora, relacionado con el cerebro. Entonces, si usted está estresado, pues su digestión, por ejemplo, un colon irritable es una respuesta del colon de mayor inflamación a cierta comida, por ejemplo, que a ciertos desechos que hay ahí, en el colon izquierdo, por decir algo. Entonces, el tener un balance en el sistema emocional va a equilibrar, por ejemplo, una persona que tenga colon irritable. Porque usted ahora nos lo decía, de hecho, desde el principio del programa, con nuestros televidentes que llamaron, que mantienen con gastritis, pues también hay que ver, obviamente, qué come, pero también qué es lo que se le está pasando, si es que de pronto mantiene muy alterado, porque afecta. Sí, claro, si mantiene muy alterado, entonces la emoción va a ser que produzca más, es que las emociones están relacionadas directamente con los neurotransmisores, entonces va a ser más producción de ácido clorhídrico y va a haber más gastritis, por ejemplo, en ese caso. Claro, entonces, como unos consejos del doctor, digamos, es definitivamente meditar, relajar, hacer yoga, respirar adecuadamente, y hay algo bien importante que quiero contarles aquí, que el doctor, digamos, tiene como en su guía y en su manual, y es limpiar el cuerpo de toxinas químicas y emocionales, que eso lo estamos diciendo, digamos que una conclusión de nuestro programa. Cambiar el alimento de tu cuerpo, pero también de tu mente, y gozar de buena salud. Ahí está la línea definitivamente de esta buena salud. Doctor Harold Padilla, cirujano endoscopista, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, encantado de estar aquí y muy chévere el programa. Doctor, muchísimas gracias por venir. Y ya saben nuestros televidentes que el libro del doctor está en Amazon disponible y al acceso de todos, Lograr un sistema digestivo sano, un manual paso a paso para mejorar la digestión. Y si quieren contactarlo, en Salud Digestiva, calle Quinta B, número 4216, 553-2881. 553-2881. De nuevo, gracias, doctor. Y a ustedes, televidentes, también muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Próximo jueves, 11:00 de la mañana, estaremos de nuevo aquí con otro programa de Cuerpo Vital.